Hoy tenemos que dar a conocer una radiografía que no es la mejor. El estado de los hospitales del segundo nivel del departamento, especialmente el hospital de San Andrés en el municipio de Chiriguaná y el del Rosario Pumarejo de López en Valledupar y el Idret, están pasando por una situación financiera insostenible. No existe hoy un presupuesto y un flujo de caja adecuado para poder hacer el nivel de contratación del recurso humano para poder brindar la atención del primero y segundo nivel. Y por eso de hace 3 días para acá solamente está prestando el primer nivel de manera deficiente en el hospital de Chiriguaná, a raíz de que no existe hoy un equilibrio financiero, un flujo de caja permanente para poder ser sostenible estos hospitales. Entonces estamos haciendo ingentes esfuerzos para mejorar las condiciones a través de convocar a las EPS, de las deudas que hoy se les están creciendo a todas estas EPS para pagarle a las EPS del departamento, especialmente estos hospitales. Estamos tratando de generar ese nivel de pago oportuno y también haciendo gestiones del orden nacional desde el ministerio para poder garantizar la sostenibilidad financiera y establecer unos planes de choque o planes de contingencia que nos permitan poner al día estos hospitales y por lo menos contratar ese recurso humano y la parte de proveeduría en tema de medicamentos, en tema de todas las especialidades que hoy se requieren atender en estos hospitales. Pero el panorama no es el mejor, tengo que decirlo, porque esa es la realidad, y lo que estamos buscando es haciendo esfuerzos para que el ministerio también, en los próximos días va a estar el ministro en Valledupar para hacerle una revisión y un diagnóstico claro de cómo está la situación del sector salud en César.